Amen. Well, we've been going through the book of Joshua. Hemos estado yendo, leyendo el libro de Josué. And we know that the book of Joshua is a representation of the spirit-filled life. El libro de Josué también es una representación de la vida llena del espíritu. As the Israelites left Egypt, mientras los israelitas dejaron Egipto, which Egypt symbolized the world, Egipto simboliza el mundo, and they were freed from that captivity, fueron libres de esa cautividad, they enter the promised land, entran a la tierra prometida, and they, as they cross the Jordan, mientras cruzan el río Jordán, we want to say that that's when they got filled into, entered into that spirit-filled life, entraron a esa vida llena del espíritu. And then I also talked about how there's three topics that in Joshua we find. Leímos tres o vimos tres temas en el libro de Josué. They entered the land. Entraron a la tierra que Dios les prometió, that God promised. Then they conquered. La conquistaron. And then they had to distribute the land. Ahora es tiempo de distribuir la tierra. So before we enter our chapter 21 today, antes de entrar al capítulo 21 ahora, let's look at chapter 19. I totally overlooked this passage. Capítulo 19, se me pasó por completo este pasaje, verse 49, verso 49. 19:49. And in this chapter, in este capítulo, we saw how all the tribes that were left, las tribus que quedaban, the 10.5 tribes, las 10.5, they received their inheritance, recibieron su herencia. But here, aquí, ya después, when they had finished distributing the land, después de que se terminó de asignarle a cada tribu, entonces Josué, then Joshua received the inheritance. Entonces Josué recibe la herencia, dice el verso 50, verse 50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que estaba en la playa, que estaba, no, le dieron la ciudad Timnath-Serah, en el monte de Efraín. They gave him a land called Timnath-Serah, which is in the hill country of Ephraim, un lugar de muchas montañas. It was a hill country with a lot of hills. And it says in verse 50, dice en el 50, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. And so he built it up and then he settled there. Estamos hablando de un hombre de 110 años. We're talking about a man that's close to, cerca, close to 100 and 110 years old. Y él no quiso algo fácil. He didn't want something easy. Él como Caleb, as Caleb dijo, yo quiero esa montaña. I want that mountain. And then he resettled it. Él la volvió a formar y la acomodó. Do you know that when we go through hard times, es cuando pasamos por las cosas difíciles, cuando más nosotros recibimos la ayuda del Señor, we receive the help of the Lord. Digo eso porque el significado de esta ciudad, I say that because the meaning of this city means blessings of God, bendiciones del Señor. And it's beautiful that we want the blessings without the work. A veces queremos las bendiciones sin el trabajo, sin orar, sin tener disciplinas espirituales, without praying, without having spiritual disciplines. Pero el Señor le bendice a Josué. He blesses Joshua. So then in verse 51, en el 25, podemos ver que ya están todos en la tierra y acabaron de repartir. We see in verse 51 that they finished dividing the land. Then we studied chapter 20 last week. Vimos el capítulo 20 la semana pasada sobre esas ciudades de refugio, those cities that were refuge cities for when somebody killed somebody by accident, cuando alguien, verdad, por un accidente mataba a alguien más. It was a city where the family couldn't come back and get vengeance. Era una ciudad donde la familia no podía venir a tomar venganza. And in Hebrews chapter 6, verse 18, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, nos dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. It says God did this so by two unchangeable things in which it's impossible for God to lie. We who have fled to take hope, to take hold of the hope set before us. Hemos corrido al Señor y Él nos ha dado esperanza. We ran to the Lord, our refuge city, nuestra ciudad de esperanza, de refugio. So now we go to chapter 21. Ahora sí entramos al capítulo 21. We can look at verse 1. Vamos a ver el versículo 1. Josué 21:1, Joshua 20:21. You with me? ¿Sí? It says, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Nun. Verso 2. Y les habló en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Verse 1. The family heads of the Levites approached Eleazar the priest, Joshua, son of Nun, and the heads of the other tribal families of Israel at Shiloh. Recuerden que en Shiloh era su ciudad central donde estaba el tabernáculo por 369 años. For 369 years, that's where the tabernacle sat in this city. Before Jerusalem, antes de Jerusalén. The Lord commanded through Moses that you give us towns to live in with pasture lands for our livestock. Verso 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme el mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. So the Lord had commanded the Israelites to give the Levites the following towns and pasture lands out of their own inheritance. Este mandamiento, this commandment, is given in Numbers 35:1-8. Se les dio en Números 35:1-8. So let's see the first slide. Vamos a ver el primer mapa aquí. And this was at the Levites, this tribe, esta tribu de Leví, they were not given a piece of land. No se les dio un pedazo, un territorio de tierra. Instead, en lugar de ello, they were given cities. Se les dieron ciudades. If we recall also, podemos recordar también, when Jacob was about to die, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, and he's giving the inheritance to the different children, y le da la heredad a los diferentes hijos, the 12 sons, los 12 hijos, which are the 12 tribes of Israel, las 12 tribus de Israel, he tells Levi, le dice a Levi, does anybody remember what other tribe? ¿Qué otra tribu aparte de Levi? Empieza con sí y termina con meón. Simeón, right? Simeón. Porque ellos habían cometido un gran pecado. They had committed a really big sin, these two brothers, estos dos hermanos, Simeón y Leví, Simeón and Levi. And this sin is registered in Genesis 34, y en el Génesis 34 se registra este pecado, where they go and they kill, van y matan a los de Siquem, those from Shechem, because they dishonored their sister. Ellos deshonraron esa tribu a la hermana de Simeón y de Leví. And so they committed this huge, murder. Cometieron un asesinato grande. And so their father, su padre, dice, ustedes van a estar desparramados. You guys are going to be scattered. You're not going to have your own allotment. No van a tener su propia ciudad. So Jacob says that in Genesis 49, es lo que dice Jacob en Génesis 49. And it says, you guys are instruments of cruelty. Ustedes son instrumentos de crueldad. And you're not going to have an inheritance. No van a tener herencia. But when we see in Exodus 32, vemos en Éxodo 32, when Moses is up on Mount Sinai, Moisés está en el monte Sinaí,
And he comes down with the law of God. Viene con la ley de Dios. And when he comes down, the people are worshiping a false idol. El pueblo está adorando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un ídolo falso, un becerro de oro. They fashioned a golden calf. And when Moses comes down, viene Moisés, and he says, this is not acceptable. Esto no es aceptable. Which of you comes with me? ¿Cuántos de ustedes quieren venir conmigo? And the tribe that stepped up, y la tribu que piso adelante era la tribu de Leví. It was the tribe of Levi. Scripture says that they got their sword, dice la escritura que agarraron su espada, and they put an end to all that idolatry. Pusieron un fin en esa idolatría. So Levi, even though he had committed a sin, or their ancestors had committed a sin, aunque los antepasados de Leví habían cometido pecado, and their father cursed them by not giving them an inheritance, y recibieron ellos de su padre, no recibieron ninguna herencia, recibieron maldición, Simeón y Leví, Simeon and Levi. But with that gesture of killing idolatry, con ese acto de matar la idolatría, Levi redeemed themselves. Esta tribu se redimió. They both, las dos, were equally wrong by committing the sin, their ancestors. Los antepasados de ambos tribus habían cometido igual un error, but Levi repented and changed their ways. Leví se arrepintió y cambió su manera, and Simeon did not. Y Simeón no lo hizo. Levi dealt with sin. Leví se enfrentó con el pecado, and Simeon did not. Y Simeón no. And if you remember last week, si recuerdas la semana pasada, era nomás un círculo en medio de Judá. Simeon was just like a little dot in the midst of this, of Judah's inheritance. So Levi knew, la tribu de Leví sabía, that sin cannot go unchecked. Que el pecado se tiene que enfrentar, otherwise it brings a curse, si no, trae maldición el pecado. And Levi changed their ways, Leví cambia su manera. And that's what the word repentance means. Es lo que significa la palabra arrepentimiento. Can you all please stand? Póngase de pie todos. Me están viendo a mí, ¿verdad? You're looking at me. Ahora todos volteen y vean a Carlos. Do a whole 180 degree turn. Todos volteen, dicen, ¿quién es Carlos? Allá atrás, volteen 180 grados. Pero todo el cuerpo, hermanos, all your body. Eso es arrepentimiento. Sorry, Carlos, no te quise avergonzar. Volteense, turn around. That's what repentance means. Que le doy la vuelta, you may be seated, pueden sentarse. I give my back to sin. And you know what, some of you, algunos de ustedes, vieron a Carlos así, hasta hicieron maromas. Some of you just kind of glanced. That's not repentance. Eso no es arrepentimiento. Not right now, but you know. That means I got caught. Eso significa, y me cacharon. But repentance means, arrepentimiento means, significa darle una espalda al pecado. Turn your ways from sin. And the tribe of Simeon did that. Y la tribu de Simeón lo hizo. Por lo tanto, that is why God gives them, Dios les da, quizá no tienen una tierra, they don't have a piece of land, but all those 48 dots, todos esos puntitos negros 48 que son, symbolize cities, son ciudades que Dios le dio a los levitas, that the Lord gave to the Levites. He sprinkled them. It looks like pepper, right? Parece como pimienta. Él los desparramó en todo el país. He sprinkled them all over the cities. They were given land. Se les dieron tierra. And as a result, como resultado, the Levites became those dots, esos puntitos. Los levitas fueron los sacerdotes, they were the priests, los maestros de la ley, the teachers of the law, and people can consult with them. La gente podía ir a recibir consuelo con ellos, podían recibir consejo con ellos. They took care of the spiritual lives of all the country.
ellos pudieron cuidar de la vida espiritual de todo el país. Now from the tribe of Levi, de la tribu de Leví, only the sons of Aaron, only his lineage, solamente el linaje de Aarón podían ser sacerdotes, could be priests. Pero los otros, the others, like the Kohathites, los Kohatitas, no las Kohatitas, pero los Kohatitas, los de Merari, the Merari, ellos tenían otras funciones en el templo, other functions in the temple. So God says, I know that your ancestors did something. Yo sé que tus ancestros hicieron algo, pero porque tú te arrepentiste, Levi, because you, tribe of Levi, you repented, te voy a usar. I'm going to use you. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Isn't the Lord good? So if you go to verse 4 in chapter 21, del versículo 4 en el capítulo 21, all the way to 42, hasta el 42, we see how these cities are appointed. Vemos cómo las ciudades Dios se las dedica o se las da a cada uno. If you look at verse 4, versículo 4, ahí están las coatitas, digo los coatitas. Okay, verse 4 is the Kohathites. Vemos en el versículo 7, verse 7, are the Meraris. No el carro, pero están los Meraris. Son las familias entre los levitas. If you go down to verse 27, verso 27, you see the Gershonites, los de Gerson. So God gives them and he distributes these cities for the Levites to live. And they were there to possess their possessions. En el 43, verso 43 de Josué 21, verse 43 in chapter 21. ¿Están conmigo? You with me? It says, de esta manera dio Jehová a Israel toda, diga toda, right? La tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Verse 43, so the Lord gave Israel what? All the land he had sworn to give their ancestors, and then they took possession of it and settled. 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno, hermanos, ninguno, primero dijimos que todo, ahora ninguno, de todos sus enemigos pudieron hacerles frente. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jehová entregó en sus manos a sus enemigos. Now the opposite in 44, none of their enemies withstood them because God gave them rest in every side. The Lord gave them all their enemies in their land. Y 45, no faltó palabra de todas las cosas, las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. None of the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Qué hermoso. Isn't it beautiful? If you're going to underline a verse in the scripture, y si vas a subrayar un versículo en la escritura, this is a good one. Este es un buen versículo. If you're going to memorize a good one, si tú vas a memorizarte un versículo, memorízate el 45. Memorize this one. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Oh, hello. None of the Lord's good promises of Israel failed. Because God is not a man that he should lie. Dios no es hombre que mienta. And he's not a son of man that he should repent. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Everything he promises, it will come to pass. Todo lo que él promete será bendecido. And even though initially they came from a cursed tribe, y aunque 40 y tantos años antes venían de una tribu maldecida, now Levites became a blessing. Ahora los levitas eran bendición. Do you know any Levites in Scripture? ¿Algunos levitas en la Escritura? Moisés. Aarón. Eleazar. Esdras. Y el que la Biblia dice que es el más grande hombre que ha nacido. The greatest man ever born. Juan el Bautista. John the Baptist. Levitas. Levites. So we don't feel sorry for them. Oh, they don't have a piece of land. No tienen un pedacito de tierra. Now they have the Lord of the land. Ellos heredaron al Señor de la tierra. Amen. Now let's look at
chapter 22, capítulo 22. And I have a note here. Tengo una nota aquí antes de entrar al capítulo, before. I put here, some of you look back to things your parents did or grandparents did. Puse, quizá algunos de nosotros miramos a lo que nuestros padres hicieron o nuestros abuelos hicieron. And maybe you're suffering repercussions of those choices that they made. Quizás estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones que ellos hicieron. And we say, I have a little lot in life. Me tocó una herencia pequeña en la vida. I don't have what I could have had. No tengo lo que hubiera podido tener. I don't, or be what I should have been. O no soy quien yo pudiera haber sido. And I was mistreated. Y fui maltratado. Perhaps it's all true. Es verdad, quizás. But now is the time. Ahora es el tiempo that you turn your cursing into a blessing. Que cambiemos esas maldiciones a bendiciones y servir al Dios de Israel and serve the God of Israel. It could all be true, todo es verdad, but God can turn it around. God can turn it around. Dios lo puede voltear. ¿Están conmigo? So chapter 22, capítulo 22, we're going to talk about a misunderstanding. Vamos a hablar de un malentendido que hubo. Have you ever been misunderstood? ¿Algunos de ustedes han sido malentendidos? How does it feel? ¿Cómo se siente ser malentendido? It's so frustrating. Es frustrante. And sometimes, you know, you can't change the other person's mind. A veces no puedes ni cambiarle el pensamiento a la otra persona. And you waste your energy trying to clarify. That's not what I meant. De clarificar, no es eso lo que yo te quise decir. And then it gets worse. Y se pone peor, right? We dig ourselves deeper, at least in their eyes. En sus ojos nos hundimos más. So it's awfully difficult. Es difícil, hermanos. Aclarar un malentendido, to clarify a misunderstanding. So we're going to see what's happening here. Vamos a ver aquí lo que está pasando with these 2.5 tribes, estas dos tribus y medio. We can see the next slide, el siguiente diapositiva. And I want to remind you, les quiero recordar, that the green, the red, and the orange, el verde, el rojo y el anaranjado, is the east side, son los del east side. Ahí está el río Jordán, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto. So it's the Sea of Galilee, the Jordan River, and the Dead Sea. Y en este lado, los Westsiders, acá en el lado oeste, están las otras 10.5 tribus, are the 10.5 tribes. So, just as a really quick background, como un trasfondo, Moses told these 2.5, the half tribe of Manasseh, la mitad de Manasés, Gad and Reuben, la tribu de Gad y Reuben, Moses had told them, Moisés les había dicho que podían irse al este del Jordán. They could go to the other side of the Jordan porque tenían mucho ganado, they had a lot of you know, animals, and they wanted to have room, querían tener lugar para tener a todos sus animales. And then Moses said, you can go to the east, te puedes ir al este, but you have to cross over, tienes que cruzarte and help your west side brothers y ayudarles a los del oeste a pelear las batallas y conquistar la tierra. You have to go and help them conquer the land by fighting battles. Well, you know, it takes 7 years to settle the land. Se tomó 7 años para conquistar la tierra. That's a long time being away from home. ¿Piensan que es un largo tiempo, hermanos, de no estar en su casa en el este? De estar peleando por los demás, con los demás, to be fighting for the others, with the others. So once that everybody settles in their land, después de que todos reciben su herencia, it's time to go back home. Es tiempo de regresarse. And when they're going back home, they're no longer being soldiers, now they're going to go back to the houses that they left. Ya no como soldados, sino van a cruzar el Jordán y habitar la tierra que era de ellos. Now let's look at verso 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Hey guys, you fulfilled everything that Moses, the servant of the Lord, commanded, and you obeyed me in everything I commanded. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, 7 años, hasta el día de hoy, sino que
habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. For a long time, 7 years, to this day you didn't desert your fellow Israelites, but have carried out the mission of the Lord that the Lord gave you. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresen a sus tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. So now go back home, return to your homes, to the land that Moses, the servant of the Lord, gave you, and go rest, go home. Y aquí miramos, you've done good. Les dice Josué, han hecho muy bien. You kept your word, guardaste tu palabra. You've done what you said you were going to do. Hicieron lo que ustedes dijeron que iban a hacer. So go home. Regrésense a su casa. That's what God's people should do, is obey, ¿verdad? El pueblo de Dios debe de obedecer. And obedience does not produce a relationship with God. La obediencia no produce una relación con Dios, but it proves that you have a relationship with God. Pero sí es prueba de que tenemos una relación con Dios. It's not by works, no es por obras. But if we have a relationship with our Father, si tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial, we will do good works. As a result, como resultado, salen las buenas obras. So, Jesus says in John chapter 14, I think it's 15, en Juan 14, ahí por el 15, he says, if you love me, keep my commandments. Si me amas, guarda mis mandamientos. Do what I said. Haz lo que dije. So it proves that you have a relationship with God when you obey God. Cuando obedecemos a Dios, prueba que tenemos una relación con Dios. And obedience is such a hard part of the Christian life. ¿Y cómo es difícil la obediencia en la vida del creyente? Oh, enthusiasm is the easy part. El entusiasmo, eso es fácil. It's easy to get people enthused over an event. Es fácil emocionar a la gente y entusiasmarlo a un evento. But obeying is a different category. Pero la obediencia es algo diferente. It's not easy to get enthusiastic about leaving your family for 7 years. No era fácil estar entusiasmado de abandonar a sus familias en el este por 7 años. But they did it out of obedience. Pero lo hicieron por obediencia. Verso 5. Ya se van las dos tribus y medio al este. They're leaving to the east side, the 2.5 tribes. So Joshua, verse 5, en el versículo 5, Josué dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. I'm going to read it in English here, but be very careful. Keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you. ¿Qué era ese mandamiento? Vamos a leerlo en voz alta. Read the second part of verse 5 out loud. La segunda parte del verso 5 en voz alta. Como que son Moisés, ¿ok? Like you're Moses. I'm just kidding. ¿Listos? Vamos. To love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him, to serve him with all your heart and with all your soul. Leave it here, Manny. Nomás haz esto pequeñito. Just do this little quick thing. Y luego les da como 5 cosas, ¿verdad? It gives them like 6 things. It's like when you send someone to the grocery store, mandas a alguien a la tienda. Ah, ¿me traes leche? Bring a gallon of milk. Sí, ya van saliendo y, ay, también, and also, ¿verdad? Tráeme pan y tráeme el jugo y el jamón, no hay jamón y la comida de los perros. You know, we give them a longer list right when they're about to leave. So ya cuando se van a ir estas tribus, this is what Joshua tells them, lo que les dice Josué. Be diligent. Una vez más, vamos a ver qué son. What are they? Ames a Jehová vuestro Dios. Anda en sus caminos. Guarda sus mandamientos. Sígalo. Y sirve de todo corazón y vuestra alma. Again, we must repeat it. Love the Lord your God. Walk in obedience. Keep his commandments. Hold fast to him and serve him with all your heart and with all your soul. It's like a letter you're writing to your kid that's leaving for college, right? Como una carta de amor que le da uno a un niño o un hijo cuando se va al colegio. And that was his desire. Decía Josué, am I ever going to see them again? Quizá
Josué decía, ¿los iré a volver a ver? So he makes sure that he does that. But what's the first one in the list? ¿Cuál es la primera en la lista, hermanos? ¿Hmm? Love. Ama Jehová. It was an exhortation from as they left Shiloh, una exhortación cuando se fueron de Silo. But the first one was love. Ámalo. In other words, as you go, mientras vas, que no termine el amor de Dios en tu corazón. May it not, the love of God, not finish in your heart. And so he's giving them this command. Les está dando este mandamiento. Because if we love him, si lo obedecemos, vamos, si lo amamos, perdón, if we love him, we're going to obey him. Lo vamos a obedecer. Now there's a difference between obedience and compliance. Hay una diferencia entre obedecer y cumplir. Jonás cumplió. Jonah was compliance. Fine, I'll go to Nineveh. Okay, bien, voy a Nineveh. Pero no obedeció de corazón. He did not obey from his heart. He complied, but in his heart he didn't obey. Él cumplió, pero en su corazón no obedeció. Now Jacob, Jacob, él tuvo que trabajar por su esposa. He had to work for his wife. And her father Laban, su papá Labán, lo hizo trabajar, made him work 7 years, 7 años, y luego lo engañó. And then el papá le dio otra. The father gave him another one. Otros 7 años, another 7 years. But you know the Bible says, dice la Biblia, que para Jacob, for Jacob, because he loved her so much, la amaba tanto, it says that the 7 years were like a day to him. Que esos 7 años eran como un día. Decía un tío mío, an uncle of mine, said, we've been married 40 years. Hemos estado casados 40 años. Parece como 40 segundos, 40 minutos. Seems like 40 seconds, 40 years. Debajo del agua, underwater. No, no, no. He worked for her. Trabajó por ella, pero se le hizo como un día. It was like a day because love was the motivation. El amor era la motivación, ¿sí? So these tribes are going to the east. Ya se van al east side, estas tribus. And it says, love the Lord. Ama al Señor. With all your heart. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. With all your soul. And then it says in verso 6, los despidió, pero los bendijo Josué. Joshua blessed them. Josué significa Yeshua. Joshua means Yeshua. When we love God, Jesus blesses us. Amen. Cuando nosotros servimos y amamos a Dios, Jesús nos bendice. He blesses us for loving him. Nos bendice por amarlo. Not for what we do, no por lo que hacemos, sino porque lo amamos, because we love him. When Jesus came up from the Jordan River, cuando Jesús subió del río Jordán, he hadn't even started his ministry. No había empezado su ministerio. Y se abren los cielos, and the heavens open, and the voice of the Father, la voz del Padre dice, este es mi hijo amado. I love my son. He hadn't done anything yet. Todavía no ha hecho nada. Pero porque obedeció por amor. But because he obeyed out of love, God says, I bless him and I love him. Verse 7 through 9, we see a principle here. Hemos visto un principio aquí. The principle here in these three verses, el principio aquí en estos tres versículos, it talks about all the stuff that you guys were able to get from the battles that you won in the West. Todas las cosas que ustedes, el botín que ustedes pudieron recibir por todas sus guerras. When you go back home, cuando vayas a tu casa, compartid, verso 8. Share, verse 8. Share everything of the plunder. Bendice todo del botín con los que están allá, que se quedaron, that stayed behind.
And that's a principle. Ese es un principio that even though they fought for 7 years, aunque ellos pelearon por 7 años, the ones at home, los que quedaron en casa, también sufrieron por no tenerlos ahí. Also suffered for not having them there. So you share it. Bendice. Those who go to war and those who stay behind share the same. Los que van a la guerra y los que se quedan comparten lo mismo en el mundo espiritual, in the spiritual world. Los misioneros que van, the missionaries that go, van a recibir lo mismo que usted y yo que nos quedamos, pero estuvimos orando y dando. We're going to receive the same as those that went, you and I who stayed behind, but we prayed and we gave. Verse 10, versículo 10. Now slide number, after it we can do slide 3. Y llegando a los límites del Jordán, y aquí empezó el chisme, okay? This is where the misunderstanding. Dije chisme, perdón, malentendido. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande. Apariencia. When they came to the other side, these 2.5 tribes built an imposing altar there by the Jordan. It was a huge altar. No sé si era así, hermanos. I don't know if it was like this. But you see that structure up there, esa estructura ahí. They built such a big altar as they crossed the Jordan. Cuando cruzaron el Jordán, hicieron una estructura tan grande. It was massive enough that it could be seen by a great distance. Tan grande era que pudieron verse de la otra distancia. Now, why did they build this? ¿Por qué lo edificaron? What were they thinking? ¿Qué estaban pensando? Maybe, you know, we're leaving our family, estamos dejando nuestra familia, and we want to have a center of worship, queremos tener un centro de adoración. Maybe it's a good sightseeing, es para estar una buena vista como turistas. We don't know why, no sabemos por qué initially, but it's going to be misunderstood, pero va a ser un malentendido. See, their idea was, let's celebrate God. La idea de ellos era, vamos a celebrar a Dios. We're not going to use it to sacrifice or worship false idols. No vamos a usar este altar para sacrificar o para adorar falsos ídolos. It's for remembrance. Es como, es para recordar. It's just a memorial, es un memorial. But look at verse 11. Vamos al 11 y 12. 11 and 12. Y los del west side, y los del otro lado, hermano, los hijos de Israel oyeron decir, ay, qué peligrosas son esas palabras. And when the Israelites heard, someone said, alguien dijo, que estas dos tribus y medio se edificaron un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, al lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear con ellos. So then they assembled and they gathered in Shiloh to go to war against them. Otras versiones, other versions said, when they heard someone say, cuando por ahí, ¿qué? ¿Qué dijeron? Someone just started to say something. Alguien empezó a decir, what's happening? ¿Qué está pasando? Like when we pass by an accident in the freeway, cuando pasamos por un accidente, ¿verdad? En la carretera. And then we tell somebody, le decimos a alguien, no, yo creo alguien se mató. Somebody must have died. Y todos, ¿de veras? ¿Se mataron? Oh my gosh. He said, they died. We don't even know. No sale las noticias, no sabemos. It's not in the news yet. Pero ya estamos asumiendo. We're assuming. And so the children of Israel said hearsay. Somebody said. Los de los hijos de Israel empezaron a decir, alguien dijo. Somebody said. ¿Y qué sucedió con ese pedazo de información? What happened with that piece of information? Estaban listos para ir a guerrearlos. They were ready to go at war. Now,
If you ask me, si usted me pregunta a mí, I think it was a bad idea, es mala idea. Dice un dicho en español, when is this saying says, no hagas cosas malas. Buenas, que parecen mal. Don't do good things that appear bad. So, Dios había mandado un lugar de adoración. God had commanded one place of worship, un altar, one altar, un Dios, one God. It was a very strong and repeated command. Era un mandamiento fuerte y se repetía. Don't be sacrificing all over the place. No estén con sus sacrificios en todos los lugares. Why? ¿Por qué? Because God wants there to be a center of spiritual life. Dios quiere que haya un lugar de vida espiritual. That the priest of the lineage of Aaron, que uno de los de Aarón fuera el sacerdote. That he would be trained, que estuviera enseñado. That he would be ordained, que fuera ordenado. That he knew how to perform the sacrifices, que supiera cómo hacer los sacrificios. That would teach the law, que pudiera enseñar la ley. But if everybody's having their own thing in their house, si cada quien hace lo que quiere en su casa, imagine the error. Imagínate el error. The things that people get into, lo que la gente entra. It's a problem, es un problema. God wants there to be a place of unity where we gather and we worship Him. Dios quiere que haya un lugar donde nos juntemos a adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Are we with this? It doesn't mean you can't pray in your house. No dice que no ores en tu casa. But one place, especially back in the day. Otherwise, they were going to fall into idolatry. Un lugar, especialmente en esos días, porque eran muy propensos a caer en la idolatría. So, here we are with this problem, este malentendido, verso 13, verse 13. Y enviaron los hijos de Israel a esas dos tribus y media a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. So, they sent to that 2.5 tribe, they sent Phinehas, the son of Eleazar. Now this Phinehas was a very, very zealous guy. Era un hombre, Phinehas, de mucho, mucho celo por las cosas de Dios. 14, y a los 10 príncipes, y ahí manda, ¿verdad? Los 10 líderes, en 14. Cada uno de los cuales era jefe, each of them were heads of their tribe. Y fueron, cruzaron y fueron a ver a estas tribus, dos tribus y medio. Verse 15, they went over and to Gilead and they went with these 2.5 tribes. Y en el 16, they asked, no les preguntaron, ¿qué es eso que hicieron? They didn't ask, what did you guys build? Dijeron, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarnos hoy de seguir a Jehová? They started saying, what have you done? You guys are now, you're turning us away from the Lord and you build yourself an altar. Se han ustedes edificado un altar para ser rebeldes so that you can be a rebel. And it continues all the accusations and the assumptions, todas las acusaciones y todo lo que ellos asumieron. Y no los culpo, and I don't blame them because they knew God would not tolerate idolatry. Ellos sabían que Dios no iba a tolerar idolatría, and they were probably thinking, quizás estaban pensando, nos acaba de dar Dios todo. God has given us everything, and because of you all, por su decisión, we're going to lose it all. We're in danger of losing it. Estamos en peligro de perderlo. And they start accusing him. Y empiezan a acusarlos. Váyanse al versículo 19, 19. It says, if the land you possessed is defiled, then come over to the Lord's land. Si la tierra allá está inmunda, vénganse para acá. If the east side is lost, come to the west side. Just kidding. Si en el este está perdido, vénganse al oeste, ¿verdad, Joel? Y tomad posesión. Come over here with us, les dice. Versículo 20, verse 20. They have some examples, tienen ejemplos de diferentes personas que a través de la historia, y no la vamos a tratar ahora, different people in history, and we're not going to talk about it today, how they went to idolatry, fueron a la idolatría. Then in verse 21, they answer back. Al fin del 21 al 23, contestan estas tribus.
Vamos al 22, Manny, 22. They say, dicen, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. God knows that if this is rebellion, then don't spare us. 23. Pero si nos hemos edificado un altar para volvernos en pos de Jehová, if we have built our altar to turn away from the Lord, then hagan lo que quieran, then do whatever you want with us. 24. Pero lo hicimos más bien, aquí están dando ellos sus razones por qué hicieron ese altar, por temor de que mañana vuestros hijos digan a nosotros, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? No, we did it because we don't want our kids to ask us one day, what is it with you all? 25. Jehová ha puesto, you know, you're on the other side of the Jordan. Jehová ha puesto, estás en el otro lado de Jordán. Why are you on this side? ¿Por qué estás en este lado? Dice la segunda parte, second part. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. And if they feel like we don't share part of the Lord's inheritance, our descendants might stop fearing the Lord. 26. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió. Por eso decidimos construir. I was like, what? Eso es al último, ya quiere Manny que acabe. Por eso decidimos construir este altar. No como altar de holocausto, we didn't build it for burnt offerings o sacrificios or sacrifices, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, las generaciones, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle sacrificios. So, at the contrary, it's a witness between us that we also serve God. And in the future, our descendants won't say, you don't share this part of the blessings of God. Y en el futuro, las descendencias no nos van a decir, ustedes no han recibido parte del Señor. So they're saying, we build it out of remembrance. Lo edificamos como un recordatorio, out of reverence, como una reverencia, no como una rebelión, not like a rebellion. This is why we build them. Por eso lo edificamos. ¿Y qué dice el 28? ¿Les gustó o no les gustó la respuesta? El 30. ¿Qué dice al final del 30, the last of 30? ¿Les pareció bien todo eso? They're like, they were pleased with the answer. Pues sí, pero ya mero los iban a atacar en guerra. They almost going to go to war. But it pleased them. Les agradó la respuesta. And then the epilogue at the end, al final, dice ahí que todo lo que Dios les prometió, cumplió. Everything that God promised, He fulfilled. But I want to ask you something about misunderstandings. Quiero preguntarle algo sobre los malentendidos. How did you think this misunderstanding affected them in the future? ¿Cómo creen ustedes que les afectó este malentendido en el futuro a estas tribus, these tribes? You think it affected them? ¿Piensan ustedes que pudo haberles afectado? Uno por no comunicar, one because they didn't communicate, y el otro, and the other one, porque juzgó antes de tiempo, because they judged the book by the cover. So be careful to communicate first with your spouse. Tengamos cuidado de comunicar primero con nuestro cónyuge, with our children, con nuestros hijos, with the relationships around us, con las relaciones alrededor. Let me give you a secret. Déjate dar un secreto. We humans, nosotros humanos, we can't read minds. No podemos leer mentes. So we must communicate with each other. Hay que comunicarnos unos con otros. And what can we learn from this story? ¿Qué podemos aprender de esta historia? That be careful with assumptions. Cuidar de no asumir los motivos de las personas, the motives of people.
seek understanding. Busca entendimiento. I have jumped to conclusions in some occasions, several occasions. Yo he brincado a conclusión, and I have hurt those around me. Y he causado dolor a los que me rodean. Porque no era como pensé. It wasn't like I thought. Y luego después uno dice, regrésame las palabras, ¿verdad? Then we're like, oh, I wish I could take it all back. Pero entonces queda allí algo. Then something is there. So isn't it amazing that for every Old Testament story, there's a New Testament principle? Para cada principio del Nuevo Testamento, hay una historia en el Antiguo Testamento. And stories can look completely different if we look first and we wait first. Si miramos primero y esperamos. And we see people with grace. Y mirar a gente con gracia. If you're sitting next to someone, si estás enseguida de alguien, velo, see them. Respira profundo. Señor, dame gracia. Give me grace. Danos gracia. Even in church family. Esta es una lección sobre la comunidad. This is un principio. ¿Cómo es que debemos de vivir en comunidad? How we should live in community. A lot of you here, muchos de ustedes aquí, you work in teams, trabajan en equipos. Whether you go with different outreach ministries, si van con ministerios de alcance, or you're in a ministry team here, o estás en un equipo de ministerio aquí. Respira profundo. Dame gracias, Señor. Give me grace. Porque puede haber un malentendido. There could be a misunderstanding. And we have to wait before we judge or we speak. Y hay que esperar antes de juzgar o de hablar o de airarnos, even to just even be angry. We have to be patient with each other. Ser pacientes unos con otros. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? We're the body of Christ. And the pinky can tell the thumb, you don't need you. El dedo chiquito no le puede decir al dedo gordo, no te necesito. We all have a part. Todos tenemos una parte. No one's greater than anyone else. Nadie es más grande que los demás. We're all functioning together. Hay que funcionar juntos. We have to hear each other. Hay que escucharnos. You know that assuming is it's the least level of communication. Cuando la persona entra en conclusiones y asume, ese es el nivel más bajo de comunicación. Because you're not hearing what they're saying. No estamos oyendo lo que nos están diciendo. Empiezan a hablar, they start talking, y tú ya estás haciendo la historia en tu mente. And you and I already saying the story in our mind. Let's listen to each other. Hay que escucharnos. Hay que entendernos que no vamos a hacer todas las cosas igual. Let's understand each other. Me están viendo muy raro, pero que no vamos a hacer las cosas igual, cada quien. Alguien lo va a hacer rojo y alguien más lo va a hacer verde. Somebody's going to bring red and somebody else is going to bring green. It's okay, está bien. Lo importante es las cosas del reino, amén. What's important is the things of the kingdom. So I want you to go to your enemy right now. No, I'm just kidding. Vaya con el que está enojado. No se crea. We have a lot of activity in this church. Tenemos mucha actividad en esta iglesia. Vamos a ser los primeros de decir, yo voy a tratar de no juzgar, de no brincar, de esperar. To not judge, to not jump into conclusion, but wait. And if you this night, si en esta noche el Espíritu Santo te ha traído en memoria, has reminded you, the Holy Spirit, que tú dijiste algo a alguien que lo hirió, that you said something to someone that hurt them, pídele al Señor que te ayude a hacerlo bien. Ask the Lord to help you to go make it right. ¿Sabes que el Señor dice que no podemos ni traer ofrenda? The word says we can't even bring an offering si algo tenemos con nuestro hermano o nuestro hermano con nosotros. If somebody has something against us, because we can have something against everybody, but if somebody has, si alguien está enojado con nosotros, if somebody's angry with us, ni ofrenda, hermano. Don't even come, no sé qué, así va a ofrender. We'll pray for it. Aquí oramos, por eso oramos antes, ¿no? No vengas. Ve y haz la paz. And do the peace. And I like the same. Me gusta este dicho. Don't ruin an apology with an excuse. Tiene una disculpa. I'm sorry, but it's because you. Ay, perdóneme, pero es que también usted, hermana. No. Vamos a ponernos de pie. Let's stand.